En este episodio del Retro Deportivo queremos recordar un episodio bastante triste, no solamente por el desenlace deportivo, sino por lo que fue el entorno del Estadio Defensores del Chaco. Un estadio que recientemente sufrió la eliminación de Paraguay para Rusia 2018 con la derrota ante Venezuela y que significó el segundo mundial consecutivo donde la albirroja va a estar ausente después de Brasil 2014 y lo que ocurrirá en Rusia 2018. Algo similar ocurrió en agosto del 93. Con otro formato y otro sistema de disputa, Paraguay encaraba las eliminatorias de Estados Unidos 94. Luego de haber ido a México 86 con un retorno importante, había fracasado para continuar en Italia 90. En el 93 muchas cosas ocurrieron y que hablaba de un desgobierno de la entonces Liga Paraguaya de Fútbol y llegaba a lo que era cada domingo la disputa del torneo para el único ticket que daba el grupo de Paraguay, que estaba integrado por cuatro equipos, además de Paraguay, la Argentina del Coco Basile, la Colombia del Pacho Maturana y la selección de Perú. Recordemos que solamente eran cuatro, porque en el otro grupo estaban cinco equipos y no participaba Chile, sancionada por un episodio que había ocurrido con el Cóndor Rojas en las eliminatorias de Italia 90. Después de un debut auspicioso contra Colombia en el Metropolitano de Barranquilla, el 1 de agosto, donde Paraguay consiguió un empate, un 0-0 en el calor de Barranquilla, había grandes expectativas para enfrentarse a lo que era la mejor selección en ese momento de Sudamérica, la Argentina de Basile, que tenía grandes figuras como Fernando Redondo, Gabriel Batistuta, Oscar Ruggeri, el golero que en ese momento atajaba en Cerro Porteño, Sergio Goicochea, figura de Italia 90, era la bicampeona del continente luego de la Copa América de Chile 91 y Ecuador 93, que había culminado unos meses atrás. Y había una gran expectativa por lo que iba a ser el partido de Paraguay, que lo dirigía Valdir Espinosa. Ese 8 de agosto, un domingo que arrancó con un clima normal de otoño, pero que luego terminó siendo una fría tarde-noche de agosto, Paraguay no solamente perdió en cancha con un 3-1, sino que también perdió en las gradas, ofreciendo una de las postales más tristes de la historia del fútbol paraguayo, donde casi 20.000 argentinos coparon el Defensores del Chaco, en un contexto donde políticamente también había mucha rivalidad y mucho encono, además de lo que siempre significó el complejo de enfrentarse a una Argentina que nunca había sido derrotada por Paraguay por eliminatorias hasta ese entonces. Estaba el tema político del río Pilcomayo, donde ese año se había descubierto que hubo un desvío importante hacia las tierras argentinas. Por eso también el diario ABC Color jugaba con los términos de lo que fue aquel hecho político para explicar lo que era la antesala de este partido. Y hoy escuchamos a tres titulares de aquel encuentro en Sajonia. El caso de Tanier Struway, que hizo nada más y nada menos que un gol. De Gabriel González, que hizo la asistencia justo cuando estos dos habían tenido un inconveniente de público conocimiento en una de las sesiones de entrenamiento del equipo que dirigía Valdir Espinosa, y el zaguero central Catalino Rivarola. Y ese partido Argentina-Paraguay o Paraguay-Argentina fue acá. En el primer tiempo le teníamos ahí a Argentina, los primeros 45. Fallamos muchas ocasiones de gol y se le sacó a Núñez. Creo que por molestia o algo así, no sé, y perdimos el partido 3-1. Cuéntate que nosotros llegamos a empatar de vuelta a Argentina con una jugada mía, creo que le chuleó como a 3-4 ahí. Y le di a Struve fue que hizo el gol. Empezamos ahí con 1-1 y después nos ganaron 3-1. Pero también muchas veces implica la suerte en ese momento. Sin duda es uno de los recuerdos que uno siempre lleva, ¿verdad?
Y jugar en Argentina sabemos que no es fácil. En aquella época me acuerdo que perdimos el partido. Pero siempre es difícil jugar contra Argentina y claro, me acuerdo, en la época tuvimos mucho apoyo, especialmente de la gente. Un recuerdo muy grato para mí por mi gol, ¿verdad? Ingrato por el resultado, ¿verdad? Y también por el tema de la gente, porque una semana antes o dos semanas antes creo que ya se terminó la entrada en el estadio y lastimosamente cuando eso, nosotros no éramos locales, sino la selección argentina. Muchísimo argentino. Pasa que Argentina también estaba pasando por un momento bueno en el trabajo de ellos y vinieron mucho. La verdad que vinieron como 15 o 20 mil argentinos acá en Asunción. Fue una lástima porque nosotros también queríamos que nuestra gente estuviera presente, era que llene el estadio como siempre lo ha hecho, pero raramente dos semanas antes ya se vendieron todas las entradas y más bien hubo más gente argentina que paraguaya. ¿Te ocurrió algo parecido en tu carrera durante Dani? No, nunca, solo esa vez. Tan raro era el momento, en ese momento las cosas se daban más justamente a la hincha argentina que Paraguay, propio Paraguay, pero ahora cambió. Ahora, mi amigo, es muy difícil conseguir una entrada porque la gente va mucho a las canchas, admira mucho a los jugadores, le respeta mucho a los profesionales. Igualmente los profesionales, los jugadores también le respetan mucho a la hinchada y hay un acuerdo y un conjunto de amistad, parece, en ese aspecto. Muchas veces uno no ni se da cuenta cuando entra a la cancha, porque vos entras con la idea de que vas a ganar los partidos o el partido y si te va bien todo tranquilo, pero guay si te va en contra el resultado, ahí sí la hinchada uno siente. Y la verdad que no, la verdad que en mi caso, por ejemplo, es la primera vez que me tocó jugar contra gente así que vienen de afuera. Después yo no recuerdo otro tipo de hinchada que venga acá en Asunción con 15, 20 mil personas. No, nunca pasó. Ese día era la primera vez. Sí, recuerdo algunas cosas. Por ejemplo, el primer tiempo nosotros manejamos bien, jugamos bien. Tuvimos muchas chances como para ganar el primer tiempo. Después el segundo ya bajamos un poco. De ahí a Argentina hizo algunos cambios que yo recuerde. Y ahí cambió un poco la historia de ese partido. Me acuerdo perfectamente, fue una jugada del Loco González, ¿verdad? Que me dio un balón por la derecha, entré con todo y pateé como vino, ¿verdad? Y gracias a Dios fue en el segundo palo de Sergio Goicochea, que cuando eso era compañero nuestro en Cerro Porteño, ¿verdad? Empatamos el partido y lastimosamente después hubo algunas expulsiones, ¿verdad? Lo cual nos costó el partido. Creo que con la pelota en el medio, yo me acuerdo que salí de 1-2 y me salió Ruggeri, salí otra vez de él, le cedí a Struve y Struve pegó de primera. Empatamos, jugando bien, no a los pelotazos, no a los brutos. Solo que esa vez después no tuvimos suerte, como te dije, en el primer tiempo y ellos nos ganaron al final del partido ya con dos goles, creo que era de Medina Bello. Creo. Siempre pasa en un grupo, ¿verdad? Creo que en un momento donde ellos no se entendieron, no discutieron, pero creo que es una cosa normal en cuanto a un grupo, porque era un grupo fuerte también lo de Paraguay, porque tenía grandes figuras también en ese momento y siempre sucede esas cosas. Pero dentro de la cancha uno se olvida, ¿eh? No, claro que sí, siempre, porque en esa época también la selección era un equipo maduro, mucha gente jugando afuera y eso ayuda mucho. Y claro, normal es cuando uno se pelea fuera de la cancha y dentro ya todo es diferente, ¿no? El fútbol muchas veces sucede eso, pero tiene que suceder, si sucede, tiene que terminar en la cancha, no llevar más allá. Y el fútbol en sí, no es solamente
de jugar al fútbol, sino hay roces. Y cuando hay roces, corres peligro de reaccionar muchas veces. O si no, muchas veces te callas o te aguantas. Pero hay veces que no también. Y esa vez estuvimos en la práctica, creo que nos peleamos. Y sin embargo, en el partido no abrazamos de vuelta, porque así es el fútbol. Hubo un pequeño percance entre nosotros en la práctica, que eso sucede, ¿verdad? Anteriormente sucedía muchísimo, ¿verdad? Rencilla, ¿verdad? Entre compañeros, pero en la práctica, termina la práctica y se termina ahí, ¿verdad? Después del partido nosotros nos abrazamos, incluso dentro del campo también. Y hasta hoy día somos grandes amigos, ¿verdad? Con el Loco, eso ya pasó, quedó en el olvido. Gracias a Dios, ahora está todo ok. Hicimos un partido brillante durante el primer tiempo, no pudimos concretar, no pudimos hacer el gol. Le tuvimos ahí a Argentina en su arco, ni ahí llegaron ellos. Y en el segundo tiempo, con la salida de Núñez, nos complicó muchísimo más, porque él era el que estaba jugando muy bien en el medio campo. La verdad que nosotros hicimos un excelente partido en el primer tiempo y en el segundo tiempo, creo que por la causa de las expulsiones, no costó el partido esa vez. La ansiedad siempre existe y va a existir, ¿verdad? Uno tiene que saber sobrellevar. De repente hay algunos jugadores que sienten más que otros. Entonces muchas veces eso dificulta el trabajo de un equipo. Pero bueno, son momentos que uno pasa y en aquel momento lastimosamente no se pudo, ¿verdad? La selección paraguaya también, esa época estaba Roberto Cabaña. Creo que ese partido también jugó Jorge Amado Núñez. Nosotros teníamos jugadores de mucho renombre también esa época. Y tal es así que el partido fue brillante, ¿verdad? O sea, por el partido en sí, no por el resultado, ¿verdad? Que perdimos 3-1. Sabemos la característica de Roberto, ¿verdad? Que era en su momento en Argentina estaba brillando él. Y más todavía con el carácter que él tiene. Y no pudo terminar todo ese compromiso, ¿verdad? Y la expulsión de Chito con Batistuta también de repente perjudicó un poco para los dos equipos. Luego de un gran primer tiempo de Paraguay, donde tuvo situaciones claras, como el gol correctamente anulado con la mano de Roberto Cabañas hacia el arco sur, se fueron al descanso. Ya era un ambiente complicado porque bien temprano, esa mañana del domingo, la policía mandó, por ejemplo, a la barra brava de Cerro Porteño, que quería ubicarse en norte, hacia sur. Tuvo esa particularidad, una curiosidad. Fue el único partido donde las barras bravas del Olimpia y Cerro Porteño se juntaron en el sector sur, ya que todo norte estaba destinado para los argentinos, y en la reventa también los argentinos compraron los sectores de preferencia. Entonces el defensor del Chaco aquella tarde de agosto presentó norte y preferencia de los argentinos, plateas y populares y gradería sur de los paraguayos. Para poder dimensionar, el dólar estaba a 1.750 guaraníes y en la reventa llegaba a 100 dólares, a 175.000 guaraníes, una entrada a preferencia. Los precios oficiales marcaban que 25.000 guaraníes salía una preferencia y 3.000 a 5.000 guaraníes
los tickets del sector de graderías y populares. Tengamos en cuenta que el valor de una preferencia normal llegaba a casi 5 o 6 entradas, pero también estamos hablando de los 90, los principios, cuando en la Argentina había 1 a 1, es decir, un peso era el equivalente a un dólar. Así que para los argentinos era bastante accesible, mientras que para los paraguayos era prohibitivo, y la dirigencia de la Liga Paraguaya de Fútbol le interesaba más vender rápidamente y tener una recaudación récord antes que proteger la localidad deportiva. A pesar de todas estas situaciones, Paraguay había realizado un muy buen primer tiempo. Se fue 1-1 con la ventaja deportiva de haber quedado con 10, mientras que Argentina estaba con 9. Pero no se pudo aprovechar con un cambio hasta ahora incomprensible de Valdir Espinosa de sacar a Jorge Amado Núñez, que era la figura de Paraguay en ese momento, y permitió el ingreso de Virgilio Ferreira. Valdir explicaría en el postpartido que la idea era tener un hombre un poco más ofensivo, pero generó tanto enojo del propio protagonista que Núñez, después de ese partido, renunciaría a la selección. El golazo de Redondo, que queda prácticamente como el mejor de ese certamen, y luego la sentencia en el doblete del Mencho Medina Bello, terminarían con el 3-1 y que generó una desazón muy importante de una campaña que no sería tan mala al final. De hecho, ese fue el único partido que Paraguay perdió, porque después del debut en Barranquilla en el 0-0, Paraguay ganaría el domingo siguiente, el 15 de agosto, a Perú en Asunción. Luego empataría contra la selección de Colombia nuevamente en Sajonia. Y después, en la previa, donde muchos pensaban que iba a haber una goleada, se empató en la cancha de River 0-0, donde inclusive el propio director técnico había abandonado, dejando a Valdir Espinosa a la selección a la deriva. Muchas veces el uno más en la cancha no favorece, porque estando uno de más no sabes muchas veces si ocupa bien los espacios, y en esa vez Argentina se cerraba muy bien y iba de contragolpe. Eso es lo que nos complicó. Argentina también tenía un excelente equipo. Nosotros nos fuimos todos en pos de la victoria, ¿verdad? Y creo que en el contragolpe Redondo hizo un excelente jugada, lo cual eso se convirtió en gol, y esa fue la diferencia que hubo, ¿no? En aquella tarde el árbitro fue Ernesto Filippi, de nacionalidad uruguaya, con la asistencia de Juan Quereques y Daniel Lambaj. Paraguay formó con José Luis Chilaver, Andrés Duarte, Celso Ayala, Catalino Rivarola y Silvio Suárez, Roberto Acuña, Estanislao Struway, Jorge Amado Núñez y Gabriel González, Roberto Cabañas, que fue el capitán, y Alfredo Mendoza, fue el 11 que eligió Valdir Espinosa. El primer gol se produce en el minuto 15, de cabeza Medina Bello, ante la sorpresa de José Luis Chilavert. El empate, ya cuando se jugaba el tiempo adicional del primer tiempo, gran jugada de Jorge Amado Núñez para Gabriel González, fantástica intervención del Loco, y la cesión hacia la derecha para que Estanislao Struway defina potente para vencer a Sergio Goicochea. Fueron expulsados en ese primer tiempo Gabriel Batistuta y Celso Ayala. En la misma jugada, el técnico brasileño realizó dos cambios: el ingreso de Virgilio Ferreira en el minuto 63 y el de Luis Monzón en el minuto 80. Argentina formó con Sergio Goicochea, Fabián Basualdo, Oscar Ruggeri, Jorge Borelli y Ricardo Altamirano, José Villarreal, Fernando Redondo, Diego Simeone y Leo Rodríguez, Ramón Medina Bello y Gabriel Batistuta. En el segundo tiempo ingresaron Fernando Cáceres y José Basualdo, el equipo que dirigía técnicamente Alfio Basile.
Ruggeri, capitán de la Argentina, también fue expulsado por un agarrón ante el capitán paraguayo Roberto Cabañas. En la complementaria, Catalino Rivarola iba a ser expulsado en el minuto 28, como también el técnico argentino. Es importante o muestran la jerarquía muchas veces el arquero que es jugador que están jugando en Europa, y ahí lo demostraron. Los últimos minutos tuvieron la ocasión y marcaron ellos y nos ganaron 3-1. Yo creo que la mejor época de Argentina fue ese año, ¿no? Ese año en adelante estaba Ruggeri, Batistuta, son jugadores de un nivel muy alto. Entonces enfrentamos a un equipo, una selección que sin duda fue uno de los mejores en su momento. Y hay veces que son partidos que podía haber ganado y no lo ha hecho, como en este partido que pasó contra Argentina. Y porque son momentos que tenés que aprovechar, cuando hay oportunidad tenés que aprovechar. Si vos no haces, te convierten. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. Perdimos 1-3 en nuestra cancha. Pienso que sí, ¿verdad? Porque nosotros ganando ese partido creo que estábamos todavía con chance, y ahí creo que después de esa derrota creo que todos los muchachos también decaímos un poco, ¿verdad? Claro que peleamos hasta el final, lastimosamente no pudo ser. Hubo un partido donde nosotros teníamos que, como se dice, liquidar acá jugando de local, pero bueno, no salió en ese momento y quedamos fuera del Mundial. Creo que sí, porque perdiendo en casa es muy difícil recuperar, porque afuera es más difícil todavía de ganar. Fue muy lindo el haber convertido el gol, ¿verdad? No haciendo el partido porque perdimos 3-1, ¿verdad? Eso fue muy doloroso para nosotros también, porque ese partido creo que marcó también para que Paraguay quede prácticamente fuera del Mundial, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que esa época, en cuanto a la organización, la administración, de repente, hoy día ya es diferente, o sea, no hay mucho que comparar. La organización hoy día, yo creo que nuestra selección, pero mejoró muchísimo. A partir de eso, cuando eso nosotros éramos los más jóvenes dentro del grupo, ¿verdad? Y a partir de ahí creo que se armó un grupo maravilloso, ¿verdad? Con gente, con los Chilaver, con los Roberto Acuña, con los Agamarra, Chito Ayala, Chiqui Arce, Julio Enciso, Carlos Humberto Paredes, José Cardoso, ¿verdad? Roque Santa Cruz. Y bueno, a partir de ahí hemos armado un grupo maravilloso, jugamos 12 años consecutivos, ¿verdad? al servicio de la selección paraguaya, lo cual eso se dio resultado porque la vez que competimos no fuimos al Mundial.
fecha del 5 de septiembre de 1993, que merece un capítulo aparte, cuando Colombia nos daba una gran mano con el 5-0 y Paraguay no pudo ganar a Perú, que venía de 5 derrotas consecutivas y por eso se selló la segunda ausencia en los mundiales de Paraguay entre el 86 y el 98. Como le mencionaba, eso quedará como una promesa para un nuevo capítulo. Así recordábamos el día en que Paraguay fue visitante en el Defensores del Chaco contra una gran selección que venía de un invicto de 32 partidos, consiguió su número 33 contra Paraguay, pero que lo recordamos más por haber sido visitante en Sajonia, más allá de la derrota deportiva ante la selección del Coco Basile. Nuevamente agradeciendo la preferencia y la elección, nos despedimos con la promesa de volver con otro episodio en el Retro Deportivo.